'Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. 'Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with. Hey, ¿qué? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Bueno, hoy chavales estamos en un nuevo vídeo y bueno, como podéis ver en la miniatura y en el título del vídeo, es un vídeo un tanto interesante, ¿no? Es un poco distinto a lo que hacemos normalmente. Normalmente, bueno, como ya sabéis, entramos en sitios abandonados o hacemos algo de fotografía, bueno, cosas así que, bueno, que me gustan, ¿no? Pero hoy vamos a hacer algo por el planeta, por el bienestar de todo el mundo. Vamos a limpiar la playa entera de Caranza de todo tipo de basura, ¿sabes? Bueno, plástico, papeles, lo que sea, basura que haya por ahí, ¿no? Que todavía falta presentaros a la invitada. Así que bueno, ahora voy a ir a comprar las cosas que necesitamos, sacos, etcétera. Pues espero que os quedéis atentos al vídeo, chavales. Venga, un besito. ¡Ey! ¿Qué? Como habéis visto ya, he comprado unas cosas para poder, lo que viene siendo, limpiar toda la playa. Porque la gente es muy cochina y hay que tener cuidado. Entonces hemos comprado unos guantes talla L, que son 10. Pero la china me explicó que son 20, en verdad. Porque luego podemos darle la vuelta. Acaba de pasar un tren. La china me explicó que le podemos dar la vuelta y hacer que sean 20. Pero claro, en plan, la china me dijo que con la mierda que tenga el guante le das la vuelta y te la pones en la mano y no pasa nada, ¿vale? También tengo aquí unos sacos de basura que son, según la china, también son grandes. Espero que sean grandes y que no me haya timado, pero dice que son muy grandes. Y luego mi padre me ha dejado estas pinzas de cocina para recoger la basura que dé mucho asco coger incluso con el guante, ¿no? Bueno, y ahora llega el momento de presentaros a la invitada especial del vídeo de hoy. ¡Wow! ¿Y tú aquí? No sé. Esta es Natalie. Natalie. Muchos ya la conoceréis, porque si me seguís en Insta no paro de subir fotos cada 2 días con ella. Bueno, mentira, pero subo muchas fotos con ella. Casi nunca sube fotos conmigo. Mentira. Subo fotos con ella y sí, esta de aquí es mi querida novia. 9 meses llevamos ya. 9. Ahí nos va a ayudar en todo lo que viene siendo a limpiar la playa y bueno. Porque soy activista. No, es mentira. Pues nada, chavales, entonces vamos ahí a lo que viene siendo limpiar la playa y luego vamos a ir a cenar al McDonald's. Y si de momento os está gustando, os recuerdo que podéis bajar un momentito a darle like al vídeo, no, que es gratis. No hay que más. Y mandárselo a un amigo y comentar algo. No hay que más. Y suscribirse. Ah, lo dijo ella, no yo, así que os podéis suscribir, ¿vale? Si os gusta el canal. Si os gusta el canal, venga, nos vemos ahora. Hey, bueno chavales, mientras vamos caminando ahora hacia la playa, os voy a explicar un poco el propósito de este vídeo. Pues yo me puse en mi momento de investigador total y miré un poco en internet y descubrí que la playa de Caranza es una playa urbana que tiene alrededor de 600 metros de longitud, que está separado por un espigón, que lo veréis allí, y que es una playa que está muy sucia. Los residentes de ese lugar se quejan mucho de que es una playa que la arena está sucia, que hay mucha basura, mucho residuo, y que no hace absolutamente nada
estamos cometiendo una ilegalidad porque aquí no hay ningún paso de cebra, pero no pasa nada. Quieren hacer que esa playa sea de bandera azul. Que la verdad no busqué lo que es la bandera azul porque se me olvidó, no os voy a mentir. Pero supongo que es como una bandera que hace que esa playa es como muy, muy buena, ¿no? Muy limpia, muy tal. Y la gente de ese lugar que reside en ese sitio se quejan porque dicen cómo el ayuntamiento puede hacer que esa playa sea de bandera azul si está asquerosa. Y dicen que quieren que este verano de 2023 sea de bandera azul, pero que no están haciendo nada para que lo logre. Entonces yo, ya que esa playa pues me gusta bastante, porque es una playa que está cerca de donde vivo y puedo ir con mis colegas, con mi novia. ¿Para básicamente qué? La bandera azul es que la playa esté limpia y cuidada. ¿Qué es lo que vas a buscar? Pues que no se llena de mierda, que sea una buena playa. Claro, que sea una buena playa. Bueno, gente, bueno, como podéis ver ya estamos en la playa y bueno, vamos a hacer lo siguiente. Pues ahora lo que vamos a hacer va a ser poner los guantes, que es algo muy importante y muy esencial. Me dijo la china que era marca de profesional. Y vamos a por ello, chavales. Bueno, venga, vamos a por ello. Vamos a buscar un poco de basura por aquí, por la zona. Venga, saca ahí una bolsita de basura, coge. Haz los honores del vídeo. A ver, oh. Dios. Bueno, y ahora vamos a quitar la mierda, venga, ahí. ¿Eh? Así, de una forma más... mejor, ¿no? Que Nati. Encontramos aquí una. Un plastiquito de Grefusa. A ver. Guay, mucho. Y he encontrado estas cosas que no sé qué son, la verdad. Pero bueno, para el saco. Bueno, por aquí tenemos lo típico, ¿no? Bueno, se me ha ido unos papeles, pero bueno, un taponcito de plástico, un corchito de estos. Un bifrutas. Otro bifrutas, pero aquí qué pasa con la gente. ¿Qué? ¿Qué es eso? No sé. Las pinzas. Cógelo. ¡Muy bien! ¡No, los guantes! ¡No! ¡Cógelo! ¡No! ¡No! ¡Vaya mierda! Los guantes. ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos! Contaminamos un poco más el mar, pero no pasa nada. Gracias. Vamos. ¿Cómo? Que no es muy óptimo. Thank you.
Bueno, chavales, ya hemos recorrido toda la playa y había bastante basura. O sea, los sacos, a ver, son muy grandes, no están llenos del todo. Luego vamos a recoger un poco más detrás de cámara porque faltan algunos sitios. Pero bueno, por ahí vemos a Nati recogiendo más cosas. Y bueno, ¿veis? Hemos recorrido toda la playa por allí. Nos vemos cenando. Venga, un beso. Bueno, gente, y aquí en la única basura que hay en todo el alrededor, es la única, no os miento, buscamos media hora una basura. En la única basura vamos a meter nuestra basura, que tiene mucho sentido. Venga, para adentro, Nati. Sí, sí, y para adentro yo. Y de paso, bueno, como veis está un poco roto. Espero que venga aquí el limpiador, ¿sabes? Y lo limpie. Venga, un beso, basura. Y de paso, yo voy a hidratarme un poquito en esta linda y jugosa fuente. Había otra más bonita. Bueno. Venga, vamos a ello.